En tu mundo, mujer, regresando con buena música, con buena actitud, con tu compañía, donde quiera que estés. Gracias por decidir que tu amiga sea Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Radio Mujer Guadalajara es el Facebook, o radiomujer.com.mx es nuestra página. Tenemos eventos próximos también para que te enteres. Y además, el día de hoy, una invitación muy especial, y tenemos el placer de estar con Marisol Ramírez, quien es actriz, y además platicar que esto que es ella, Sor Juana Inés de la Cruz, un monólogo que se presenta en un lugar espectacular. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estoy feliz de hablar con Radio Mujer en Guadalajara y saludaros a todas, y además me encantaría que en España hubiese una cadena de radio que se llamase Radio Mujer y que se dirigiera precisamente a todas nosotras, que entendemos y vemos y consideramos el mundo, yo creo que de otra manera, ¿no? Así es, se presenta lo que es un monólogo, entonces. Sí, se presenta un montaje sobre la respuesta a Sor Filotea, que es el último texto que escribió Sor Juana Inés de la Cruz, que a los 47 años murió contagiada de peste en el monasterio de San Jerónimo de la Ciudad de México en 1695. Pero ella decidió morir mucho antes. El 1 de marzo de 1691, ella se atreve contra todo el sistema, se atreve contra toda la estructura feroz y brutal del patriarcado, y le contesta al obispo de Puebla, que le había mandado una carta disfrazado de monja jerónima también, ¿no? El obispo de Puebla no tuvo valor en su momento de enfrentarse cara a cara a la décima musa, se disfrazó de una Sor Filotea que nunca existió y le mandó una carta a Sor Juana Inés de la Cruz diciéndole que nunca volviera a escribir, que las mujeres no opinan sobre cuestiones religiosas y que poco menos que estaba avergonzando Sor Juana Inés de la Cruz a toda la comunidad de hermanas religiosas diciendo y pensando lo que hacía y pensaba. Sor Juana, que supo siempre que el emisario de esa misiva no era una mujer, no era una hermana, sino que era el feroz obispo de Puebla, azotado por el arzobispo Seijas de México, que era un hombre muy misógino y muy terrible, pues no se cayó, no dejó de decir la suya, y no solamente no dejó de decir la suya, sino que dijo la de todas, porque escribió el primer manifiesto intelectual por el derecho al conocimiento de las mujeres, que es esa respuesta a Sor Filotea, en la que Sor Juana argumenta con razones teológicas, morales, filosóficas, legales, éticas y jurídicas, el derecho que tienen todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra a estudiar, a conocer, a escribir, a sentir, a pensar, a reflexionar. Un derecho que no se le puede negar y que ella, reivindica y indica por encima de todo. Hoy las mujeres vamos a la universidad, las mujeres vamos a la escuela, no todas, pero efectivamente es un derecho que se nos reconoce, aunque se nos impida en algunos lugares del planeta, y a mí me parece de ley que las mujeres que hoy somos reconozcamos a las que fueron, y Sor Juana fue la primera. Uh-huh. Es un parteaguas en el mundo de la mujer. Sin ninguna duda, y uh-huh. en la llamada en su momento Nueva España, en la República de México hoy, hubo una mujer que se levantó contra todo, ¿no? Y que no permitió que no la dejaran ser. En ese sentido, para nosotros Sor Juana es un modelo, es una guía, es una luz. Nosotros no queremos hablar de la poeta, queremos hablar de ella, por supuesto. Es una hacedora de versos magnífica, supera, o si no supera, iguala a Góngora, a Quevedo, a Lope de Vega, que es Lope de Vega, el fénix de los ingenios, quien la titula a ella como décima musa, ¿no? Uh-huh. Pero pensamos que la palabra de Sor Juana hoy está más vigente que nunca, porque Sor Juana, su palabra no pudo escucharse en el 16, fue ahogada en el 17 y en el 18, pero en el siglo XX la palabra de Sor Juana renace. ¿De qué manera? Porque somos las mujeres las que la recogemos. Somos nosotras las que miramos a nuestras antepasadas y decimos, bueno, aquí hay una mujer diciendo que por qué tiene que ser la ignorancia el camino de la salvación, por qué tiene que ser la escuela un lugar vedado para nosotras. Sor Juana era una niña prodigio, leía a los 3 años, escribió a los 8 años la Loa al Sacramento, que es un concurso para ganar un concurso en el que escribió tanto en náhuatl como en castellano. Eso lo hacía una niña mexicana de 8 años, y además es una defensora de los derechos humanos,
porque no solamente habla del derecho de la mujer al acceso a la cultura, sino que ella se coloca con las minorías que conocía en su Nepal, la natal, o en la hacienda de Panoayán de su abuelo, donde convivía con las indias, con las negras, con toda la población indígena, que para ella era exactamente igual que ella. Eso es muy importante y muy vigente, ¿no? Sor Juana es una defensora de los derechos indígenas y por lo tanto se convierte también en una defensora de los derechos humanos de primer orden, ¿no? Lo que hay que ver es cómo en el día de hoy, cuando nos siguen matando, no voy a hablar de este país bellísimo, México, voy a hablar del mío, ¿no? Uh-huh. En mi país hay 46 mujeres muertas a manos de sus exparejas o parejas porque quisieron romper una relación, ¿no? Todavía tenemos un tutor como Sor Juana, ¿no? Sor Juana tenía que tener o un virrey que la tutelara, o un marido que la tutelara, o un confesor. Ella prefirió un confesor a un virrey, a un marido. Ella lo dijo: ante la total negación que tengo para el matrimonio, lo más decente que puedo hacer es escoger el meterme a monja, ¿no? Bueno, pues no queremos que nos tutelen, ¿no? 46 mujeres muertas en España porque no han podido hacer lo que quisieron porque su mundo de alrededor no se lo permitió, ¿no? Padres de sus hijos, hombres que matan a la madre de sus hijos y luego piden la custodia de los menores, ¿no? Eso es un desprecio absoluto a la figura de la mujer y a la figura de la madre. Sor Juana ya habló de todo eso. Habló de las agresiones sexuales, habló del problema de la educación a las niñas, del abuso a las menores, habló del patriarcado como un sistema opresor. De todo eso que ha tenido el feminismo que enseñárnoslo en el siglo XX, Sor Juana ya habló en el XVII en México, y eso a nosotras solo nos llena de admiración hacia esa gente. Totalmente. ¿Y qué edad tenía más o menos Sor Juana cuando logra todo este contacto? Perdóname, ¿qué edad tenía? Más o menos, sí. Estamos tenía hablando 47, de ya 47 wow. años. Wow. Ella ingresa en el convento a los 17 años. Podría haber sido una dama del México virreinal, pero era una hija legítima, con lo cual también tuvo que pagar ese precio, ¿no? Las mujeres pagamos el precio de nuestro linaje, pagamos por quién nos parió, pagamos por con quién nos casamos, pagamos por cómo son nuestros hijos. Nunca somos quienes somos. O somos la mujer de, o somos la madre de, o somos la hija de, o somos... Entonces, bueno, queremos ser nosotras, ¿no? Comenzar a darnos cuenta y reivindicarnos. Y este es un monólogo teatral, entonces, y nos estás invitando el día de hoy. Es hoy, martes 26, a las 20:30 horas. Sí, es esta misma tarde, a las 8:30, celebramos, después de haber venido del terremoto de EDF y las aguas torrenciales de San Miguel, celebramos que hoy ha salido un sol magnífico en esta bellísima ciudad, Guadalajara, lo cual es propicio para que todas las personas que quieran acercarse a la figura de Sor Juana lo hagan esta tarde a las 8:30 en palco, un escenario magnífico y además prácticamente recién estrenado en la hermoso. Ciudad. Hermoso. Y Palacio de la Cultura y la Comunicación frente a Trompo Mágico, para que lo ubique bien la gente. Exacto, parece que el Trompo Mágico es uno de los espacios más conocidos de la ciudad, pues ahí estaremos. Exacto. Nuestro montaje es un montaje novedoso, es impactante, pero no aparece ninguna escena contemporánea, es decir, nos ubicamos en la celda de Sor Juana en el siglo XVII, porque nuestra mirada es que la modernidad de Sor Juana es tal, su contemporaneidad es tal y su galáctico discurso es tan vigente que no hace falta que nos vistamos de extraterrestres. Podemos vestirnos de monjas jerónimas y aportar un mensaje muy moderno, porque eso es lo que queremos, demostrar que el mensaje de Sor Juana tenía una fuerza tal que sigue siendo hoy absolutamente contemporáneo, ¿no? Lamentablemente, ojalá el mensaje de Sor Juana estuviera ya superadísimo. Eso querría ojalá decir que así hubiese sido, pero continúa esto. Pero no, en el creo mundo que de el obispo de Puebla actual todavía hace algunas declaraciones como muy extrañas, ¿no? Cuando matan a las mujeres, pues las hace el de hoy, imagínate el de hace 4 siglos, ¿no? Bien, vamos a dar el teléfono al cual... Le queremos dedicar nuestro mensaje a todas las víctimas del feminicidio, y lo ocurrido con Mara del Castillo en Puebla nos ha dejado temblando. Pero eso pasa en este país y en cualquiera, ¿eh? Así es. También lo quiero dejar claro. Así es. Gracias por compartir también este sentimiento. Boletos, 200 pesos, sección oro,
150 sí. Sección roja, 150 sección amarilla. Estos son los costos. Hoy es martes 26 de septiembre a las 8:30 de la noche en el Palacio de la Cultura y la Comunicación aquí en nuestra ciudad. No va a llover. Qué bien. Y ahí está para ir el día de hoy. Directamente llegan, lo compran en taquilla y pasan, y va a ser en la sala de música de cámara, ¿verdad? Sí, nos gustaría mucho que se animaran todas las personas que uh-huh. nos están escuchando, hombres, mujeres, niños, familia. Niños, un espectáculo para toda la familia, aunque la palabra de Sor Juana es muy potente, ¿eh? Pero yo creo que las niñas a partir de 12, 13, 14 años está muy bien que escuchen según qué cosas para que no le repitan según qué otras, ¿no? La palabra uh-huh. de Sor Juana es muy nueva, pero el mensaje del patriarcado es muy antiguo uh-huh. y a veces nos parece muy normal que tengamos que estar sometidas, y Juana viene a decir que no. Uh-huh. Es un espectáculo familiar, apto para todos los públicos, pero es un espectáculo potente. Gracias. Y de conciencia, de toma de conciencia. Así es. Conseguimos llenar hoy la sala de palco, mañana primero Dios. También podemos presentar nuestro espectáculo, y en función de la taquilla que tengamos hoy, veremos así mañana será. También Sor Juana sube a escena. Increíble. Gracias, Marisol Ramírez. Ella, Sor Juana Inés de la Cruz, monólogo teatral, hoy en palco, 8:30 de la noche. Gracias infinitas por esta invitación y maravilloso platicar contigo. Que tengas muchas excelente gracias. Día. Excelente día para ti también. Un abrazo muy grande. Un abrazo desde Mundo Mujer en Radio Mujer. Vamos al noticiero, y regresando del noticiero, también invitados especiales, secciones que te gustan, que te agradan. Continuamos en la sintonía. Quédate con nosotros. Puntualidad.